luego de un trabajo que hemos ido realizando de manera coordinada, la Procuraduría de Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Medio Ambiente, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, así como cada uno de los técnicos, agentes policiales y militares que han estado trabajando con nosotros, se han incautado una gran cantidad de bocinas. De hecho, ya habían 3 almacenes llenos. Entonces nosotros hemos recibido orden de hacer esta destrucción de las que están tienen mayor tiempo ya incautada, para ir facilitando espacio, porque como ustedes han observado, ya nosotros ni siquiera para hacer los operativos teníamos espacio donde guardar las bocinas que se incautan recientemente. Entonces, como vamos a proseguir con este trabajo de decomiso de las bocinas que anden en altos niveles de ruido, o sea, todas las personas que anden tanto en vehículo como en los colmadones, con los ruidos que no dejan dormir a los vecinos, ya luego cuando estemos recibiendo las denuncias de las juntas de vecinos, que se presenten de manera personal y lleven los documentos ante la Procuraduría de Medio Ambiente, estaremos haciendo los operativos para decomisar nuevas bocinas. Por eso estamos habilitando nuevos espacios y tenemos que salir de todas las que ya tienen más tiempo en almacén.